Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso pues estoy aquí en Pocket Monster Colosseum y vamos a continuar la aventura. Estamos aquí en la azotea del edificio este de Ciudad Pirita, ¿eh? Y pues nada, toca entrar en la cueva de Discal a ver qué se cuenta el pavo cuando vayamos a por él. Ah, ya entiendo, o sea que no sois nuevos fichajes sino intrusos, ¿no? El tipejo de antes era demasiado endeblucho. ¿Qué tal eres tú? ¿Para cuánto tengo contigo? Pues nada, a luchar contra cazador Joel. Quillfish y Golden. Goldin, que digo Golden. Vale. Vale, el Quillfish ese hay que atraparlo, ¿eh? Yo creo que primero voy a ir a por el Quillfish. Joder, qué golpes da. Madre mía. Vale, Slugma confuso, genial, cojonudo. Bien, se golpea, guay, empezamos bien el episodio. Makuita en hiperestado, genial, perfecto. Justo lo que quería, que no atacaran en este turno, ¿eh? Pues nada, voy con Slugma y a Makuita pues le... Llamarle, bueno... Igual lo cambio porque voy a poner a Croconaw, que así al menos aguanta los golpes de tipo agua que le hagan. Joder, qué hostias da. Es que los Pokémon oscuros dan unas hostias curiosas, ¿eh? Vale, Slugma en hiperestado. Algo más. Que no ataque nadie en ningún turno, ¿eh? Voy a cambiarlo también porque, madre mía. Venga, vamos con Fluffy. Que le va a hacer. A... Y Croconaw le va a hacer ataque oscuro al Quillfish. A ver si atacan de una vez. No quiero tirarme todo el episodio con este combate, por favor. Vale, Quillfish hace surf. No le quita demasiado. No sé yo si el Impact Trueno se lo va a cargar, ¿eh? Al Quillfish. Impact Trueno a Goldeen. Y ataque oscuro al Quillfish. Vale, ya está en amarillo. A ver, el Impact Trueno. No, no se lo carga, si es que. Impact Trueno, pues al. Al Goldeen y ataque oscuro al Quillfish. No me lo voy a cargar, vamos. Más claro, agua. Lo pilláis porque es un combate con Pokémon de tipo agua, en fin. Voy a parar de hacer estos chistes tan malos. Y voy a ponerme un poco en serio con el combate este. Que me va a salir aquí la barba, pues esperando a que se acabe el combate, ¿no? Madre mía. Vale. Vamos ahí con el ataque oscuro. Croconaw confuso. Y se hiere a sí mismo. Qué bien, qué bien. Qué bien me está saliendo el combate, ¿eh? Cojonudo. Wow.
Vale, muy eficaz. Y Goldin fuera. Pues como sean todos los combates así, madre mía. Lainun, ahí está. Vale. Le voy a hacer al Lainun el ataque oscuro y Croconaw al Quillfish. A ver, ataca de una vez, por favor. Vale, envenenado, qué bien, qué guay. Maravilloso. No te ataques a ti mismo, por favor. Gracias. Y falla. Joder. Tendré menos suerte en este combate. A ver. Voy a cambiar a Croconaw, que no quiero que se debilite. No, Fluffy no. Fluffy que siga peleando. Impact Trueno al Lainun. O mejor, ataque oscuro al Lainun, que le seguro que le hace más daño. Y Croconaw, pues lo cambio objeto. Tenía, sí, un cura total, pero. Pero si se lo doy es igual porque me lo va a matar, así que voy a cambiar de Pokémon. Vamos con Skiploom. Ahí está Skiploom. Joder, casi de un golpe. A ver, yo creo que va a ser momento de echar la Pokéball. Porque si no voy a dejar que pase demasiado tiempo. Vale. Voy a echar la, bueno, Super Bowl en este caso. Y la cambio de lugar. Y vamos con ataque oscuro a Lainun. A ver si se atrapa. Si hay suerte. Que llevo ya 7 minutos de vídeo en este combate. Casi. O sea, flipante. Venga. No tendré más mala suerte en este episodio, ¿eh? Fluffy fuera. Qué bien, qué guay. Tengo a todos jodidos. Ataque oscuro. Vale, voy a intentar otra vez lo de la Cepobol. Objetos. El Super Bowl. Y ahora vamos con ataque oscuro a Lainun. Y ya después, pues solo me queda el Quillfish. Después de que me carga Lainun. Nada. Este Quillfish no cae, ¿eh? Madre mía. Golpe cabeza, ¿a quién? Joder, es que menudas hostias que meten estos, madre mía. Y ni siquiera cae el Lainun, buah. Usar el Quillfish. Me pregunto si al usar los objetos pasará lo mismo al usar estos, pero bueno, no voy a hacerlo por si se jode el bug ahora. No sé. Vale, le voy a dar a Skiploom. Vamos, atrápate por favor. Que llevo ya 10 minutos en este combate. Nada. No quiere, ¿eh? No quiere atraparse. Me pregunto si podré comprar ya Ultra Balls porque me parece que las Super Balls se están quedando un poco cortas. Vale, envenenado, qué bien.
No podría ir mejor este combate, ¿eh? Madre mía. Vale. Vamos con confusión. Y Skiploom. Ya, es que si hago otro ataque oscuro, le voy a hacer somnífero. Vale, la Inun fuera. A ver si estando dormido puedo hacer algo mejor. Porque madre mía, a menudo combate me está dando el Quillfish este y bueno, el equipo este en general. Skiploom somnífero, vale. Ahí está Quillfish dormido, guay. Bueno, ahora sí que puedo tirarle la bol. Iba a usar el cura total, pero no, prefiero usar la bol. Venga, sí, voy a gastar una bol, que total tengo 7. No voy a usar el. No voy a aprovechar el bug ahora mismo. Puedo gastar unas cuantas Super Balls, no pasa nada. Nada, no se atrapa, ¿eh? No se atrapa ni a tiros, ya no sé ni qué hacerle para no cargármelo. Vamos a usar otra vez la Super Ball. Es por algodón. Nah. Skiploom, pues voy a usar objeto y voy a curar algunos que tenga por ahí. Revivir. Pues al Flafir le revivo. Venga, vamos, atrápate. Que quiero terminar el combate. Bien, perfecto. Y ya estaría. No ha estado nada mal. Pues sí. Vamos, la mitad del vídeo me la he pasado en este combate, ¿eh? Me la he pasado muy... No, esto. Me lo he pasado muy bien luchando contigo. Me doy por satisfecho. Si queréis pasar, adelante. Ah, vale, sí, esto es lo del envenenamiento, que no me acordaba que en tercera generación... si se debilitaban los Pokémon por envenenamiento, es verdad, es una putada. Pero voy a curar. Voy a curar y me voy a meter en la cueva esta donde hay más y más combates. Madre mía. Me he tirado medio episodio en un combate. Uf. Ha sido bastante agotador el combate, ¿eh? No os voy a mentir. Bastante coñazo. Cada vez se hacen más coñazo los combates, ya que no puedo curarles, ¿eh? Y no pueden evolucionar, no pueden subir de nivel, no aprenden ataques nuevos. Es una putada, la verdad, porque todos los entrenadores me superan en nivel. Y vamos, que los combates son muy, muy jodidos y tienes que andar curando, pues, combate tras combate. Los Pokémon siguen subiendo de nivel y tú no puedes, solo puedes subir de nivel pues a Espeon y a Umbreon. Lo que pasa que, bueno, como ya he dicho en otros episodios, Umbreon no merece mucho la pena en esta tercera generación, porque los ataques de tipo siniestro, pues había ataques que no eran demasiado buenos, la verdad. Creo que me voy a saltar a todos los entrenadores que pueda aquí, no quiero perder mucho el tiempo tampoco, la verdad. Si acaso, pues bueno, ya volveré fuera de cámara a esta zona y ya cogeré los objetos que me deje por ahí. Vale, por aquí puedo continuar también. Mira, hay otro objeto. Vale, hiperpociones, guay. Por lo menos te encuentras objetos, ¿eh? Por lo menos. De dinero, ¿cómo voy?
19.302. Bueno, está bien. Es bastante dinerico para gastar en pociones y estas cosas. Vale. Espero poder saltarme a este. Sí, me lo puedo saltar. Guay. Vale. Vale, hay por aquí para subir. ¿Qué más hay por aquí? Exactamente no me acuerdo por dónde era el, o sea, el camino. ¿Qué más hay por aquí arriba? Vale, ¿algún camino alternativo? O... Parece que no, parece que es una zona... Ah, pues sí, sí que hay un camino alternativo por aquí. Y vamos a ver qué hay. Vale, seguimos por aquí. ¿Me la puedo saltar a esta? Sí, perfecto. Vale, pero a ese no. Bueno, a ver, el camino termina aquí y se consigue ahí un objeto. Esto ya lo haré fuera de cámara. No quiero entretenerme ahora. Y vamos a ir por el que se supone que es el camino de verdad. Y bueno, uf, ya minuto 17 de vídeo. No sé si va a dar... Venga, sí, voy a hacer este combate. Motorista te dan. Espero que no sea demasiado largo el combate. Bagon y Meditite. Vale. Alguno de ellos es oscuro. Slugma que está en hiperestado. Y Makuita que está en hiperestado. Vale, pues nada, tengo que perder este turno llamando a los dos. Vale, y el Meditite es oscuro. Venga, pues... no, vamos a llamar. Vale. A Makuita también le llamo. Vale, a ver. ¿A quién le hace? Joder, es que casi me tumban de un golpe estos cabrones, ¿eh? Y mira que solo me saca tres niveles, pero madre mía. Nada, el Sluma este. Menos mal que no es muy eficaz. En serio, voy a tener que comprar objetos porque madre mía. Me dejan doblado de un solo golpe. Venga, voy a tirarle la super bola así de jajas. No creo que la atrape, pero oye, por intentarlo. A ver. Toma. Atrapado. Guay. Ya no me va a dar más problemas el Pokémon oscuro. Vale, Bagon hace golpe cabeza al Slugma. Vale, pues nada, vamos primero a por el Numel. Dragoaliento. Vale, me ha paralizado, qué bien. Ahora se pone pesadito. Y entran los dos en hiperestado. Vale. Bueno, mira, me da igual. Lanzallamas al Numel. Y tajo cruzado al Numel. A tomar por culo. No me apetece perder más tiempo. A ver si con un poco de suerte atacan. Me han dejado un PS. Vale, le hace al Makuita en vez de al Slugma. No ha sido muy inteligente. Bueno, por lo menos este hace lanzallamas. No es muy eficaz, pero no le ha quitado casi nada. Yo pensé que le iba a quitar más. Venga, les voy a llamar a los dos. De total, el Slugma va a caer igual.
Ya me la suda un poco, la verdad, a estas alturas del episodio. Y vamos a ver. Numel se está preparando para luchar, ojito, ¿eh? Vamos a hacerle aquí al Veigon y... Venga, a ver. A ver si me puedo cargar al Veigon en este turno. Estaría guay, ¿eh? Joder, pues va a ser que no. Venga, que no quiero tirarme en este combate otros 10 minutos, por favor. Ojo cruzado ahí. Lo aguanta, ¿eh? Lo aguanta como un campeón el Veigon. Luego a mí no me aguantan nada. Sí, me da igual a cuál atacar al final. Con que caigan los dos, pues me vale. Golpe cabeza al Makuita y adiós Makuita. Vale, derribo. Yo lo que quiero es acabar el combate ya. Y Numel fuera, ¿vale? Numel fuera, guay. Perfecto. Vale, pues lo aguanta bastante bien a pesar de ser de tipo fuego el ataque. No sé, no sé muy bien cómo va el tema de los ataques aquí, la verdad. Porque a veces los super eficaces hacen muy poco, a veces los super eficaces hacen mucho. A veces es un ataque de eficacia normal y le da una hostia del copón. Esto es un poco random, la verdad. Lo de este juego es un poco random, sinceramente. Ya pueden subir bien de nivel, ¿eh? Los Pokémon cuando tenga... O sea, cuando los tenga purificados. Mis Pokémon han ganado un torneo. Tú no eres un entrenador como el resto. Vale, por aquí hay más escaleras y por aquí hay zona de... con entrenador, así que paso del asunto. Pues nada, por aquí vamos a dejar el episodio, espero que os haya gustado. Podéis dejar un like si os apetece, si no os apetece pues no. Y nos vemos en el próximo de Pokémon Colosseum o de lo que sea. Adiós.